enseñarlo, que hay un súper en Japón, por si son personas veganas y van a planear vivir aquí. Realmente todo se ve muy limpio, está súper empacado y todo. No sé, quizás en los mercados no sé si... A mí me encanta esto porque me encanta hacer la ensalada de perejil. Pero hay de muchos tipos de hojas. Y vean, o sea, los champiñones se ven súper limpios, germinados, más champiñones. ¿Los limones cuánto cuestan? 130. 6 por 20. Y tomatitos, todo esto es lo que se encuentran en un super. Aquí en Tokio, estamos en un lugar que se llama Isetan. Que bueno, aquí se dice más caro porque es una tienda importante. Isetan. Básicamente, esto también se puede encontrar en China. Esto no se encuentra en China, estas cositas tiernas. Pero igual, otras cosas sí, ¿verdad? Y frutas muy pocas, muy poquitas, o sea, simplemente como un stand pequeñísimo de frutas. Todo eso se encuentra en China. Y pues, como algo caras, o sea, solamente hay eso, no hay opciones. Esto también se encuentra en China, esto también se encuentra en China. China. Pero sí, está muy bien empacado y parece que están muy frescas las verduras aquí. ¿Eso parece? ¿Cómo ven? Ay, miren, diferentes tipos de coliflor, de colores. Qué padre. Y los precios, pues... Hay que dividir, estos son yenes, otra moneda. ¿Qué les parece? Esto se me antoja muchísimo. Miren, estas manzanas cuestan 90 pesos y se me antojan un buen las mandarinas, que son súper dulces, que ya me han visto comer en China, baratísimas. Bueno, no tan baratas, pero... Y estas, una cajita cuesta 1080 yens, que son como 180 pesos. Esto. Y la verdad es que... voy a ver otras cosas. 2500 yens de ese botecito. Son como 400 pesos. Ok, a la... No les queda más. Ganar 500 pesos para unas uvas. Digo, no dudo que lo valgan, pero o sea, entonces, qué complicado. Voy a comprar unas bananas. Cuestan, estas están baratas, pero creo que no están buenas. 400 yenes por 5 bananas. O sea, no están súper maduras, creo, pero...